Le damos gracias al Señor porque nos permite estar en esta hermosa hora aquí, compartiendo con ustedes estos cantos, porque alabamos y glorificamos a un Dios vivo, a un Dios de poder, aquel que se entregó en la cruz del Calvario por nosotros, porque nos ama. Quiero compartir un pasaje tan hermoso de la palabra del Señor en el libro de San Juan, en su capítulo número 3, versículo 16, dice la palabra del Señor. A todos nuestros amigos y nuestras amigas que nos acompañan en esta hora, la palabra del Señor dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Quiero decirte, mi amigo, y quiero decirte, mi amiga, que por amor a ti, por amor a la humanidad, Dios envió a su Hijo amado aquí a la tierra. Pero no fue en contra de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, sino que Él se ofreció a sí mismo. Por amor a ti, por amor a mí, porque éramos destituidos de su gloria, éramos pecadores y no teníamos perdón de pecados. Pero desde ahora, cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, al que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, hemos sido lavados y comprados por la sangre del Cordero. A su nombre, mis hermanos, bendito sea el Señor. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Al que vive por los siglos y reinará por los siglos eternamente y para siempre. A Él le daremos la honra y la gloria cada día. Y en esta hermosa hora queremos compartir contigo, mi amigo y mi amiga. Pero tengo la confianza y la certeza en el Señor de que Dios ha obrado en tu mente y en tu corazón con su Espíritu Santo. Se ha dejado sentir en tu vida. Él te ama y quiere lo mejor para ti. Dice este canto tan hermoso: amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Señor. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al grande amor de mi Salvador. Tenemos un amor tan grande allá en el cielo y aquí en esta tierra, porque por su infinita misericordia es que estamos aquí y hemos venido para alabar y glorificar su santo nombre y compartir contigo el gozo de nuestra salvación, porque somos salvos por su gracia y por su amor. Gloria sea al Señor, mis hermanos. ¿Cuántos dan gloria al que vive y reina para siempre? A su nombre, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Amor tan grande, profundo y sublime. No hay nada en él.